Es el preciso momento en que delincuentes dejan debajo de una combi dos bombas Molotov. Su objetivo era el pedido de cupos a empresarios del distrito de Comas. La empresa la adquirimos hace 3 años en plena pandemia, ¿ya? Y de ahí somos 5 socios, de los cuales nosotros con mi esposo administramos. Y yo creo que al parecer eso es lo que ellos creen, ¿no? Que es nuestra, no es así. Somos socios que trabajamos con mucho esfuerzo, con muchos préstamos en el banco para... Los delincuentes arrojan la bomba Molotov debajo de la camioneta y luego exigen un monto económico a cambio de dejarlos trabajar. Mensajes no, llamadas. ¿Qué dicen? Ya, le dicen que él viene de... le llama de parte de un tal chino y que no tiene nada en contra de mi esposo, pero... que sí quiere que le dé lo que le corresponde, que son 10 mil soles. ¿Extranjeros, son peruanos? No son, no tienen acento extranjero, no. Pero las cámaras registraron el momento en que amenazan armados a las familias de esta calle que trataban de defenderse con bombas Molotov. Sí, como les digo, nosotros administramos 20 unidades que pertenecen a esta empresa, las cuales pues tienen sus propietarios, ¿no? Nosotros solo somos administradores de la empresa. Ajá. El rostro de estos delincuentes ha quedado registrado en cámaras de seguridad para tratar de capturar a estos sujetos que mediante la extorsión piden miles de soles a empresarios a cambio de dejarlos trabajar.